Es cierto. Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Todos queremos que Sánchez no forme gobierno. Pero si hubiera una repetición de las elecciones como hubo en el 2019 y en este caso tuviera más respaldo, ¿qué es lo que pasaría? Pero mientras tanto, amigos, para que cuando salga, por ejemplo, el Pachi Nadie hablando directamente de que en Europa están muy preocupados porque el Partido Popular está pactando con Vox, pues en Europa estarán que no están preocupados, pero en Estados Unidos sí que están preocupados con toda la chusma que vosotros vais a pactar. Porque mire lo que dice esta noticia, dice Otegi y otros cuatro jefes de Bildu en la nueva lista de ciudadanos a los que Estados Unidos prohíbe entrar en el país. Dice, Estados Unidos ha prohibido la entrada a cinco miembros de EH Bildu, partido que Pedro Sánchez ha convertido en su socio preferente y determinante para su investidura, entre los que se encuentra su líder, Arnaldo Otegi. Todos ellos aparecen en la lista de los que no pueden volar, elaborada por el Centro de Detección de Terrorismo del FBI, junto a terroristas conocidos o sospechosos, que tienen prohibido embarcar rumbo a Estados Unidos e incluso sobrevolar el país. Según ha podido saber OK Diario, en exclusiva, los cinco políticos del partido Filoterra, formación que el 23 de julio logró seis escaños en el Congreso de los Diputados, son el cabecilla Otegi, Gorka Betolaza, Asier Altuna, Kemen Uranga y Juan Ramón Rojo. Y este señor, amigos, no tiene nada que ver con mi familia, porque seguramente que es un eslabón perdido, ¿eh? del comunismo. Es increíble, señor Bermejo, que estén hablando el señor Pachi López, que es un escándalo que pacte el Partido Popular con Vox, cuando la mayor parte de los gobiernos en Europa son de partidos conservadores y partidos de centro, centro-derecha. Y si, lo que sí es un escándalo es que él tenga en su socio de gobierno o que avale su gobierno unos tipos que no pueden ir a Estados Unidos porque están en la lista negra del terrorismo. Efectivamente, esto, todo esto es un escándalo, pero fíjese, don Ángel, Feijóo dijo ayer, quiero recordar, que solo hay tres opciones. Una es la repetición de elecciones. Dos, un gobierno Frankenstein 2.0 por Sánchez. Y tres, un gobierno en solitario del PP con un consenso constitucionalista. ¿Esas son las tres opciones que tiene Feijóo? Pues no, señor, señor Feijóo, tiene usted una cuarta, que es la que la inmensa mayoría de los españoles querría, que es que usted le proponga en una carta con una sola frase un gobierno de coalición a Sánchez. Formen un gobierno de coalición, propóngaselo y le pondrá en un serio problema. Y si eso ocurriera, repito, que es lo que la inmensa mayoría de los españoles querría, entonces podrían reformar la ley electoral entre los dos partidos. Y así, ¿pero usted cree proteger a España? ¿Usted cree que Sánchez, o sea, se puede llegar a algún tipo de acuerdo? Le pondría en un serio compromiso. No es lo mismo, don Jesús Ángel, decir... Pero ya le ha dicho que vayamos a negociar y le ha escupido la cara, ¿eh? No, la carta no decía vamos a hablar, pero yo gobierno, porque soy el más votado. No, no, es que eso no es el mensaje. El mensaje es, Sánchez, vamos a negociar un gobierno de coalición, que es lo que han votado los españoles. Ese mensaje le pondría a Sánchez en un serio aprieto ante una repetición de elecciones. Ese es el mensaje que tiene que dar Feijóo, si realmente piensa en España. Y si hubiera un gobierno de coalición, con los dos grupos parlamentarios tendrían mayoría suficiente para cambiar la ley electoral y que este país no estuviera siempre en manos de los 10, que es lo que está pasando últimamente.